qué difícil que es resumir en pocas palabras qué es QV4, ¿no? Porque QV4 lleva mucho tiempo en nuestras vidas, más de 15 años, y si lo tengo que resumir, diría que es la mejor manera que encontramos para poder expresar y sentir la música y el humor. Y bueno, creo que eso quedó plasmado porque la gente siempre dice de que lo que más le gusta de QV4 es cuando realmente nos ponemos espontáneos, hablamos como somos nosotros, nos sacamos la careta, el personaje, y bueno, eso creo que se nota, ¿no? Cuando ve complicidad en las caras, en los diálogos, y eso está bueno, pero sobre todas las cosas es eso, es decir, hemos encontrado una manera de sentir y vivir la música a través del humor. Quería acotar yo a todo lo que dijiste, Agustín, creo que también es un grupo de amigos, ¿no? Donde se pasa bien, donde se disfruta del trabajo, donde cada escena, cada canción o cada sketch que vamos preparando a lo largo de todo este tiempo siempre ha tenido ese condimento importantísimo que es la diversión, ¿no? Sabemos de que hacemos humor, pero también tomamos en serio todas las cuestiones que tienen que ver con alegrar a la gente. ¿Y cómo será que pegó QV4 en nuestras vidas o que nos marcó QV4 en nuestras vidas, que dejamos de tener apellido para pasar a ser Daniel, sí, y Agustín de QV4? No puedo olvidarme la vez que estuvimos en los grandes festivales que tiene nuestro país, que fue Jesús María, que fue Cosquín. La verdad que no fue una emoción muy grande, ¿no? Es más, me acuerdo en este momento también y me llena de emociones el saber que un grupo humorístico musical como es QV4 haya llegado a ese hermoso festival y recibir, sobre todo, ¿sabes qué, Agustín? El cariño de la gente, ¿no? Los QV4 en el Festival de Cosquín. Mamá, ya me vi ahí. A mí me pegó muy fuerte el tema del teatro ópera. Fue un impacto muy grande. Llevar el primer espectáculo de Latinoamérica en 3D, que era QV4 en 3D. Así es. Y bueno, y ver cómo se maneja todo en un gran teatro como es el Teatro Ópera, ¿no? Bueno, el favorito fue Beethoven, ¿no? Quizás porque fue el que más me costó, y ahí tengo testigos, ¿o no? Realmente, días de ensayo, mañanas, tardes, noches enteras, después de muchas rodadas que tuvo este sketch, terminamos de redondearlo y de dejarlo como nosotros queríamos, porque si bien yo era el que hacía el personaje principal, mis compañeros eran los que han terminado de darle todo el cierre a tan maravilloso sketch, ¿no? Bueno, en mi caso, mi sketch favorito tiene que ver un poco con el hecho de que estaba en el escenario haciendo un homenaje, un tributo a Piazzolla, pero en realidad yo en ese momento no le dije a mis compañeros que más que un homenaje a Piazzolla era un homenaje a mi viejo. Yo lo pensé de esa manera, trabajé muchísimas horas en ese sketch porque me escuché, y no me equivoco, más de 50 versiones de Piazzolla hasta encontrar las que necesitaba de Adiós Nonino, ¿no? El tango Adiós Nonino. Armar la historia, que también ahí me ayudaron mis compañeros, y ponerle ese clima intimista de contar cómo fue mi infancia y cómo fue el apoyo que tuve de mi viejo en esto de dedicarme a la música, de mi papá y mi mamá, pero en este caso, bueno, dije vamos por mi viejo, y para mí significó muchísimo. Hay muchos que me inspiran, pero si tengo que hablar de un grupo, porque somos un grupo, Les Luthiers me fascina. Me gusta el humor, la manera en que encaran el humor y el profesionalismo, ¿no? Sobre todas las cosas, y seguir siendo tan actuales, ¿no? En las cosas que hacen, son mis referentes número uno. Es terrible el trabajo que tienen los artistas callejeros cuando en las temporadas de verano nos toca ir por la costa o por algún lugar turístico. Vos ves esa gente, esos artistas que están con su simple gorra ahí en el piso y demostrando todo su poderío y su talento, pero están al nivel quizás de cualquier persona sin producción, ¿no? Porque obviamente es callejero. Bueno, todas esas cosas me inspiran, y sobre todo las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Creo que este 2014 nos agarra con todas las ganas, con toda la energía, con un plantel renovado y con toda la experiencia, ¿no? Con toda la experiencia de haber transitado los festivales, de haber transitado eventos, teatros. Creo que todo ese cúmulo de sensaciones y de aprendizaje hoy lo vamos a plasmar seguramente en este nuevo show. Cuando nos juntamos con Daniel a decir qué se viene ahora para QV4, dijimos, tiene que marcar un antes y un después
en la vida artística de QV4. Entonces, por eso dijimos, lo mejor que podemos hacer es sumar juventud, sumar talento, sumar profesionalismo, sumar esas ganas y esa pasión que por ahí ya, a nuestra edad, que ya somos bastante viejitos, por ahí un poco se pierde, y contagiarnos de esas cosas. Así que estamos muy contentos, creemos que hemos formado un equipo ideal para esto que se viene ahora, este nuevo QV4, pero no fue fácil, ¿no? No fue fácil, fue un casting bastante difícil porque hubo que elegir, hubo discusiones, hubo que decirle que no a gente que es muy grosa, ¿eh? Mucha gente se presentó, muchos talentosos, como dijo Agustín, se hace difícil porque uno obviamente no se quiere equivocar. ¿Vos te acordás lo que fue el casting? Me acuerdo claramente y fue muy difícil. Hay algunos que todavía no me los puedo borrar de la cabeza. Tú. Oh. Vivimos empatando, che. Qué juego. Juguemos otra cosa. Llegamos con el casting, dale. Llegamos, te fusila. ¿Así pasa? Que pase el que sigue. Oh, Dios. Hola, querido, ¿tu nombre? Sergio Massa. ¿Lo tenés ahí? Acá está, Sergio. Decime, Sergito, ¿de dónde sos? De Tigre. Tigre. Pozo del Tigre. Bueno, Sergito, ¿qué venís a hacer al casting de QV4? ¿Qué venís a proponer? Vengo a proponer un cambio. Que tengamos más seguridad y más cámaras. No, pará, ya. No, quiero decir, te hablo de sketch, de ideas. Claro. ¿Qué ideas venís a proponer a QV4? Bueno, con respecto a las ideas que tengo pensado, quiero cambiar las marchas militares por bachatas militares. Espera, ¿vos estás escuchando lo mismo que yo escucho? Por favor, sé un poco más claro, no entendemos la idea. Claro, que todos hagamos la bachata San Lorenzo. Pero vos, pibe, vos estás loco. Sobre que ya nosotros venimos con Bolonqui anterior, y nos vamos a meter con Bolonqui, con los milicos, con todo, hermano, mete en cana. ¿Vos estás escuchando lo que estás diciendo, loco? No. Bachata San Lorenzo, pero mándate a mudar de acá ya, por favor. Ni bachata, ni batata, ni nada. Ni nada, desaparece, vamos. Desaparece. Vamos, chau. Dios mío. Bachata San Lorenzo. Vivo Soma. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos hoy se dejan de corceles y de acero. Bueno, sigamos con el casting. ¿Qué pasa el siguiente? Pibe, pasa. Cerrá la puerta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nombre? Elmer Figueroa Arce. ¿Cómo? Elmer Figueroa Arce. Elmer. No, Dios. ¿No tenés un nombre artístico, chango? Chayanne. ¡Oh, Chayanne! ¿Cómo? ¿Qué a vos se te ocurre de Chayanne? Tenés los indios Tacunao. Sí. Tenés indio Toba. Sí. Tenés Tino, la guitarra mapuche. Chayanne no vende, Chayanne. Tenés que cambiar Chayanne. Ya lo vamos a cambiar. Si queda. Sí, por supuesto. Bueno, decime, Chayanne, ¿qué venís a proponer en este casting de QV4? No, yo vengo a decirles que mi sueño es cantar con los Manceros y conocer a Don Onofrio Paz. Mira, pibe. Primero te voy a aclarar algo. No es Onofrio. Ese es el de River. Es Onofre Paz. Y segundo, acá nosotros no estamos para cumplirle el sueño de nadie. Solamente el sueño de nosotros, ¿no? Claro, papá. Así que, vía, vamos. Desaparece Chango. Vamos. Chayanne. ¡Qué nombre, por Dios! Los Manceros. ¿Vos te imaginás los Manceros cantando con Chayanne? La verdad que no. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hasta que florezca pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo. Dios, no podemos conseguir al conductor. Pasó un tal Marley, Tinelli, Soldado. No me gusta. Hacé pasar el siguiente, por favor. Que es el último que queda. Hacelo pasar. Pibe, pasá, por favor, el que sigue. Decime, querido, ¿cómo es tu nombre? Dale, rápido. Mi nombre es Mariano Yudica, yo fui el conductor soñando por cantar la cocina del show. Tranquilo. ¿Qué es eso de la cocina del show soñando por cantar? ¡Soñando por cantar la musiquita! ¡Escucha! ¡Dale!
Bien, bien. Decime, ¿y por qué es que es el conductor del show de Cube 4? Porque me dijeron que Cube 4 está todo renovado. Va a estar Chayanne, Masa, Los Mancheros, el Furicurí, el estofado de chaucha. Es buenísimo. Es como estar en el caballo arado. Ah, sí, bueno, mira vos. Me gustó. Sí, sí. Vas a estar en el nuevo show de Cube 4. Qué lindo es volver a verte, ¿eh? Pero una sola condición. Sí, decime la que quiera, la hago ya. Anda al dentista, arreglate eso por esa jugada, por Dios, un desastre. Ya salgo corriendo y me hago todo el comedor nuevo. Chao, bueno, chicos, nos vemos. Que sigan bien. Nos vemos. Chao. Chao. Qué lindo es volver a verte, lo sentimos así, ¿no? Muy, muy argentino, muy picaresco. Y creo que también marca un poco esto que decíamos de marcar un antes y un después en la cabeza de la gente, ¿no? Con este Cube 4 que queremos proponerle. Y como te decía, creo que hemos formado el equipo ideal. Yo creo que sí. Vamos a presentar seguramente el equipo de Cube 4. Muy bien, amigos. Aquí estamos en vivo para presentar el primer equipo de Cube 4 para esta temporada. Con la número 2, Sergio Fabiani, alias El Tucu. ¿Qué opina Pagani de este jugador? Mirá, a este tucumano lo trajeron para robar pelotas en el mediocampo. Pero el tucumano se roba las pelotas, billeteras, celulares, se roba todo. Con la número 3, Agustín Pérez Albert, alias Dragón con Diarrea. ¿Por qué le dirán así, Víctor Hugo? Según cuenta la leyenda escocesa, le dicen dragón con diarrea porque si no te quema, te caga. Con la número 4, Daniel Saldaña, alias El Niato. ¿Qué opina Carlitos Tevez de este jugador? Este jugador es very beautiful. ¿Sabes por qué le dicen El Niato? No, ¿por qué le dicen El Niato, Carlitos? Porque con esa nariz puede percibir el aroma de las flores de la primavera del año 2025. Con la número 5, Emiliano Cenas, alias El Piano Embrujado. ¿Por qué le dicen El Piano Embrujado, Román? ¿Y qué me cree que le dicen Piano Embrujado? Porque me contaron que de noche se toca solo. Señoras y señores, acaba de ganar Cube 4 sobre la hora. El gol lo hizo Daniel Saldaño con la nariz. Nos despedimos. Muchas gracias y como diría mi amigo El Pollo, Cube 4, qué lindo volver a verte. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hasta que florezca pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo.